Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este penúltimo programa del año, martes 27 de diciembre. Paola Aparicio, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Eduardo? Bien, con un martes bastante revolucionado. Sí, la verdad. Por lo que pasó hace un rato en el Estadio Salesiano. Imágenes y además el documento que registró allí la cámara de Cable 1 con Horacio Arce para ver todo lo que aconteció con el partido, con los goles y también lo que sucedió una vez que empató, posteriormente haber empatado el equipo de Boca Juniors, los inconvenientes que se registraron en el partido. 37 minutos iba del encuentro del segundo tiempo y el árbitro tuvo que suspenderlo por prácticamente una batalla campal. Se armó en el estadio. Lamentable, ¿no? Porque ya había pasado algún inconveniente en el partido anterior. Y fíjate vos que pasó en el partido anterior con el árbitro, después que termina el encuentro en vestuarios. Y pasa en este partido cuando un defensa del equipo de Boca saca la pelota afuera y allí comienza todo un problema que lamentablemente se tuvo que terminar el partido. Bueno, vamos a ver los avances, después nos dedicamos entonces puntualmente a todo esto que ha sucedido en este fin de semana. El Colegio de Árbitros presentó su renuncia a neutrales y clubes en la Casa de los Deportes en la reunión de este lunes a la noche. El árbitro en cuestión, Raúl Mariño, dijo que fue agredido y pidió disculpas por los hechos acontecidos en la final de Cuarta División. Despedida. En conferencia de prensa se dieron detalles de la despedida del fútbol de Miguel Lula de Souza. Escuelita de Fútbol será en la Plaza de Deportes, a cargo de Laura Aquino y César Álvarez. Libertadores, los equipos uruguayos ya conocen días y horarios para sus respectivos partidos. Selección Mayor hizo fútbol el sábado por la mañana. La Selección Juvenil hizo lo propio en el Salesiano. Y bueno, anoche... En este lunes se reunieron en Casa de los Deportes neutrales, clubes y colegio de árbitros. Estuvieron en la reunión entonces y el tema era la final de Cuarta División. Sí, allí estuvieron antes de recibir a Danilo Tosi y a Julio Dos Santos, integrantes del Colegio de Árbitros. Estuvieron algunos temas tocándose allí. Claro que el tema medular era la final, ¿no? De Cuarta División, la que se jugó entre semana, la semana anterior justamente. Y bueno, allí se presentó, entre otras cosas, en el formulario del árbitro. Hizo también el árbitro una especie de comunicado sobre los inconvenientes que se suscitaron posterior al término del encuentro en vestuarios. También se mostró alguna foto. Justamente allí está el colega Tapi Colmán, lo dio a conocer, leyó el artículo que había escrito el árbitro Raúl Mariño, para posteriormente sí recibir tanto a Danilo como a Julio Dos Santos en lo que, bueno, definitivamente fue lo que dijo Danilo, ¿verdad?, sobre que no quería más el Colegio de Árbitros con todos los inconvenientes que habían pasado. Se le aceptó por parte de los neutrales, pero atención, primero fue Boca quien a través de un comunicado expresaba que quería demitir a los árbitros, al Colegio de Árbitros, en este caso, que es comandado por Danilo Tosi conjuntamente con Julio Dos Santos. Algunas cosas allí se dijeron, allí están las fotos que presentó el árbitro, Raúl Mariño, sobre el final del partido, ya en la zona de vestuarios, con algunos inconvenientes que se suscitaron y que, bueno, algunos golpes que se dieron allí también, el árbitro que tiene alguna lesión que se pudo ver, todo ello, lo que ustedes ya saben, cómo terminó, el árbitro tuvo que ir a una comisaría, después lo liberaron, esto como consecuencia de ese primer partido que se jugó y que tuvo ese empate en 1-1, en el Estadio Salesiano. Allí estaban esperando Danilo Tosi y Julio Dos Santos a que se les llamara a través de los neutrales y también los clubes. El único club que no estaba era Sauce. Demás estaban todos. Y de la B estaba Araujo y estaba también Pablo Moreira. Allí está Feo, el dirigente
de Boca Juniors, conjuntamente con Rinaldo Díez. Estaba el técnico de Conventos, de Formativas. Y ese es el momento cuando ya los invitan a pasar para, bueno, decir lo que tenía que decir el Colegio de Árbitros. Allí está Danilo, está Julio Dos Santos. Hablaron del tema. Danilo dijo lo que él tenía que decir sobre el partido. Lo que un poco dijimos también nosotros. Sí. Cuando Ramos, el integrante del cuerpo técnico de Conventos, habló con Jara y le dijo que estaba con aliento alcohólico el árbitro. Y después Jara le habla a Mateo Caballero. Caballero le habla a Tosi. Y Tosi entiende que el partido se podía jugar. También dijo Tosi por allí que en el entretiempo fue a vestuarios para hablar con el árbitro Rubén Mariño, Raúl Mariño, y para preguntarle si estaba en condiciones y él le dijo que sí. Esto entonces, lo previo, digamos, de lo que pasó allí anoche en la Casa de los Deportes con el Colegio de Árbitros, que presentó renuncia, se la aceptaron los neutrales y también los clubes presentes. ¿Qué dijo Danilo Tosi? En dos partes tenemos la palabra de Danilo sobre este tema que, bueno, trajo inconvenientes. Yo creo que desbordó el vaso, Paola. Ya se habían suscitado algunos otros inconvenientes. Por intermedio de Rinaldo Díez, el delegado de Boca, dijo por allí que no era solo este tema por el que se le pedía la renuncia al Colegio de Árbitros, sino que habían otros inconvenientes, como en la final, por ejemplo, Boca Nacional y otros temas que se manejaron. Pero vamos a ver parte de la nota con el hasta ayer presidente del Colegio de Árbitros, Danilo Tosi. En muchas oportunidades habíamos estado acá y habíamos dicho las cosas como eran, con, a veces con la unión de árbitros y a veces con otros temas que pasar. El colegio siempre lo mantuvo informado a la asociación departamental como es su deber hacer. Y hoy dejamos claro otras cosas que de repente no lo sabían, pero que no lo van a tener en cuenta para nada, no lo van a tener, pero se lo van a fumar más adelante. En la mitad del año usted, el colegio que venga para acá, ¿está? Porque hay mandatos. Mañana salen los buenos y los reglamentaristas a decir cosas. Yo creo que alguno que está fuera del departamento, la Navidad esta la festejó doble porque sabía que yo me iba. Ustedes sabían que habían como dos sistemas de diferentes árbitros. Uno que iban para un lado y que iban para el otro. ¿Ustedes eran conscientes de eso? Sí, por supuesto que sí. Eso era público y notorio. Y quedó de manifiesto de vuelta, ¿no? Como un comunicado que hubo de la unión de árbitros, por supuesto. Hay gente muy bien dentro de los árbitros, gente derecha, gente que siempre le ha dado una mano al colegio como le van a dar una mano con esta terna que está designada ahora, que los mellizos de Techera tenían que estar. Víctor no está porque tiene un problema de salud importante en su columna, pero David Techera, Robert y por ejemplo Mato, que el que van a hacer mañana en la final de cuarta, fue gente que siempre apoyó el colegio y gente bien, como Pedro Correa, como yo qué sé, como otros que de repente uno nombra y siempre se olvida de alguien y queda en débito. Los que han tenido problemas con el colegio porque han abierto la boca más grande de la que la tienen son dos o tres, pero más de eso no. Bueno, entiende Danilo que es muy complicado, ¿no? El tema de los árbitros. Y que hay como que hay dos sectores bien diferenciados uno de otros. Y que, claro, a veces se dificulta trabajar de esa forma. Porque si bien el colegio es el que preside a los árbitros, hay algunos que se desprende de Tosi, que algunos opinan de una manera y otros opinan de otra manera. Entonces es difícil conjuntar todas las opiniones de los integrantes. Exactamente. Boca por allí también hizo su, digamos, declaración. Y bueno, quien propuso por escrito la renuncia del Colegio de Árbitros y aduce que no solo fue por el tema de la final de cuarta, sino por otros incidentes. No era mi mejor manera de terminar, es decir, siempre le di una mano a la asociación, que es mi segunda casa, pero me voy tranquilo, tengo 69 años y se terminaron los problemas para mí.
El colegio es un fusible que no revienta nunca el tribunal de pena, y de repente los neutrales tampoco, pero el colegio es un fusible que en cualquier momento salta por las incidencias de juego, por una cantidad de cosas. El árbitro del partido otro día estuvo mal porque había bebido alcohol. Son dos cosas distintas. El partido técnicamente lo hizo bien, el 1-1 insistió, y en eso, es decir, en lo que él cobró en la cancha, cobró bien. Y ustedes, si miran la foto, porque ahora es muy común que pasar por WhatsApp o por lo que sea, el árbitro también está lesionado. Y de eso tampoco Boca se hizo responsable, ¿no? Porque fue la gente de Boca que le pegó y lo lastimó. Yo vi la foto de la herida que tiene Mariño, no lo estoy defendiendo, estoy diciendo la verdad, y el certificado médico del médico forense. Así que eso tampoco. Boca reclamó por una terna que se había cambiado un árbitro, y de repente reclamó por esto, pero tampoco se hizo responsable de lo que pasó en el vestuario y en el corredor del vestuario. Así que no vamos a jugar de ángeles lo que no somos. Yo no soy ángel. Tampoco estoy en el infierno. Pero Boca es muy de ponerse reglamentarista y buscarle las cinco patas al gato. El gato tiene cuatro patas acá y en la China. El respaldo de los clubes hacia el Colegio de Árbitros, ¿de ahora o desde cuando ustedes iniciaron justamente el proceso este de 2016? El respaldo de muchos clubes lo tuvimos. Y los que no tuvimos el respaldo no lo vamos a tener nunca, ni el colegio que venga, ni 10 que vengan. Pero me voy tranquilo de la asociación. Le di una mano cuando necesitó la asociación. Soy del integrante del colegio en los 102 años que tiene la liga, el que ha estado más, por algo he estado. Y no es de dudar que mucho más adelante, cuando no puedan con la cosa, vayan a la casa de Tosi a buscar de vuelta, porque es el único que apaga incendios. Y esta vez se le prendió el fuego a mí, está. Es muy frontal, Danilo, ¿no? Es su forma de ser. Y bueno, y dijo lo que le parecía, lo que en realidad estaba aconteciendo para el Colegio de Árbitros. También habló por allí Julio Dos Santos. No viene bien el tema con los árbitros. Y Julio Dos Santos en algún momento dijo que habían algunos árbitros que estaban como juez principal porque no había otro, porque no estaban en las condiciones. O sea, no estaban, digamos, aptos para dirigir un partido de primera en algunos encuentros, que bueno, lamentablemente a veces había que meter mano, pero que eran más para asistentes que para árbitro central. Bueno, y el árbitro involucrado, Raúl Mariño, también hizo el formulario allí, presentó sus quejas, pero también presentó la foto de lo acontecido allí en la zona de vestuarios, como hablaba Danilo recién, y también pidió disculpas. Exacto, estuvo hoy aquí en Cable 1 hablando sobre el tema, sobre lo acontecido, ¿verdad? Y bueno, habla sobre que fue agredido, pero también pide disculpas a la ciudadanía por lo que pasó justamente en ese partido final en el Salesiano. El problema sucedió después del partido. En el partido no hubo incidente, como viste en las imágenes. Y bueno, lo que pasó y está todo visto en las imágenes, ¿no? Tengo imágenes fotográficas de lo que pasó en zona de camarines, de vestuario, como dicen ustedes, que las cámaras de TV no vieron. Y bueno, pido disculpas también por este medio de lo que pasó y la nota que se elevó. En el comienzo, en el partido, se te pregunta a vos a través del Colegio de Árbitros si estabas en condiciones de arbitrar el encuentro, ¿se te dice algo o llegás normalmente, haces el precalentamiento, digamos, que hacen todos los árbitros y entras al campo de juego? No se me consulta nada, y ya sabían de varias finales, no es esta la única que arbitro, como tuve dos finales de tercera que capaz que ustedes ya lo saben, y nunca tuve problema. El tema que fue una fiesta de noche, explico un poco el tema cómo fue. Y tal, me levanté con los alcoholes de la noche y fui a arbitrar, y pasó lo que pasó. Por más de que en el partido no hubo problema, el problema sucedió después. Ahí está, el tema después, allí en la zona de vestuarios, decías vos, con gente de Boca Juniors. Gente de Boca Juniors que ya había armado inconveniente en la tribuna, como fue delegado o dirigente que es de Boca, Manuel Feo. Me espera allí en la zona de vestuario y es donde se arma el problema. Me viene a agredir, me insulta, me pega y ahí se viene todo,
todo el cuadro de Boca y todos los jugadores de Boca hacia mí. ¿Tenés el respaldo, por ejemplo, de tus compañeros una vez que estabas allí o estabas solo vos? El respaldo, sí, de mis compañeros. Después, lo que pasa es que yo me quedé solo allí y mis compañeros fueron al vestuario, entre que se sacaban la ropa, esto y lo otro. Salen allí que Marcelo Moreira es el que me defiende, como quien dice. Se pone en el medio de ellos y se termina la pelea allí. ¿En ese momento el colegio, alguien del colegio de árbitros no estaba por allí tampoco? No, después de culminar el partido, ni el colegio ni la policía, como ustedes saben que no va a las inferiores, no había nadie, era solo los dirigentes, el dirigente de Boca y los jugadores de Boca, que eran más o menos lo que pude contar en las imágenes que tengo, unas 10 personas a la vuelta mía. ¿Tu reflexión final sobre lo acontecido? Y bueno, la reflexión que me queda es que no voy a arbitrar más, por más de que se me haya suspendido un año en la asociación. Y bueno, pido disculpas acá en tu medio, como he salido en otros medios de prensa. Disculpa por el tema de ir alcoholizado al partido, que no tenía que haber ido, pero por el tema de las agresiones, eso queda en la órbita judicial. Bueno, ¿cómo se dan las cosas, no? Esa final de la semana anterior pasó este tema con el árbitro, ahora pasa con los jugadores. Sí. Todo ese tema de los jugadores, de lo que pasó hace un rato, lo vamos a ver más adelante aquí en Tiempo de Deportes, en este penúltimo programa del año, Paola. Sí, porque tenemos también un mano a mano que lo vamos a dejar para después de la pausa, como habitualmente, pero con una retrospectiva del mano a mano. Exacto, de todo lo que hemos compartido durante estos 6 meses, mano a mano con la gente, hemos tratado de que estén quienes han hecho algo por el deporte o han figurado en el departamento, ¿verdad? De buena manera, claro que queda mucha gente todavía. Una suerte de tributo, digamos. Sí, hay mucha gente todavía que podría estar, pero bueno, el año se termina y se termina el programa también. Totalmente, así que vamos a hacer la pausa, volvemos con esta retrospectiva de mano a mano, más las otras noticias que tenemos para ustedes. Los mejores cortes del frigorífico Pool los encuentra en Carnicería El Reenganche. Carnes tiernas, frescas, seleccionadas, asado, chorizo, pamplonas y todo para la parrilla. Picada de gran calidad, pulpa, milanesas y mucho más. Carnes de cerdo, pollo, lanar y vacunos. Precio y calidad en un mismo lugar. Carnicería El Reenganche, Ruta 8, número 1392. Pedidos 4642-5809. Acá en Uruguay he competido por todo el país, he ganado carrera muy buena, he ganado carrera en el Brasil, he ido a Panamericano en México, corrí 3 pruebas en México en ruta, contrarreloj y un criterium, y en las 3 pruebas entré cuarto. Ese año me acuerdo que No tuve un buen resultado porque está, o sea, un cuarto puesto en 40 competidores no es malo, pero yo fui a buscar una medalla y no la pude conseguir. Después el año siguiente me citaron en la selección de Uruguaya de vuelta para ir a Bolivia. Y bueno, me entrené a fondo, seguí haciendo lo máximo para andar bien y ahí pude meter en ruta un segundo puesto, me trajo una medalla de plata y que la verdad que una alegría muy grande porque la venía buscando. Tuve la suerte también de salir campeón del Este y del Interior como cocinero con el Tapi Colmán. Jugaba el ULA en esa selección. Me pegaron un botellazo allá en San José, que vine todo vendado a pomelo. Salí campeón con el Capuringa, Noble, el Juveniles también, de cocinero, ¿no? Y la gurizada, todito te gurice de 40 años. Hasta 30, todo eso, el nombre, la selección aquella de Iglesia, Lula, Guarino, Pablo Guarino, Sebastián Sosa, el otro Sosa que está abogado, está en Montevideo.
Cuando yo competía estaban permitidas todas las técnicas que están en el judo, y ahora resulta que desde el año 2000 para acá no se puede agarrar del cinto para abajo. Si agarras del cinto tenés 3 segundos y si no te penalizan porque te estás defendiendo y no atacaste. Y un montón de otras cosas que antes hay técnicas que se aprenden, pero ahora no está permitido usarlas en la parte de competencia. El ciclismo siempre trae muchas opiniones y son diversas formas de ver el deporte, en este caso el ciclismo, ¿no? Yo pienso que el ciclismo en la parte del Club Ciclista Cerro Largo está muy bien trabajado y va muy bien, me parece a mí que lo están haciendo bien los que lo llevan. Lo que yo veo en la parte del ciclismo, en la otra parte, lo de los que quedan, que hay un montón de ciclistas, ¿viste? Que faltan dirigentes, falta gente que trabaje por esa gente que está fuera del Club Ciclista Cerro Largo. Me parece que es en esa parte estamos en debe, me parece a mí. Y el fútbol profesional de Cerro Largo yo creo que es muy importante, porque hoy día en el fútbol, si no competís, si no salís en televisión, no existís. Y es muy importante lo que está haciendo Cerro Largo, pero también es sumamente difícil, ¿no? Porque Cerro Largo no puede nutrirse con jugadores locales para competir a ese nivel, que salvando la distancia con otros países, es alto nivel, es en primera división. Bueno, esto es parte del mano a mano que hemos realizado durante el año, ¿no? En estos 6 meses estamos haciendo una especie de retrospectiva de lo que hemos compartido con diferentes protagonistas del deporte. Es cierto, la verdad que ha sido muy grato conocer también un poco por dentro la historia de lo que es Cerro Largo en el deporte. Claro. En todas sus disciplinas, prácticamente. Sí, 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 muchas. Y deben de quedar todavía. No, pero no te quepa la menor duda, hay muchas que seguramente en algún otro programa lo contaremos. Cambiamos y hablamos de la despedida del Lula. Exacto, se realizó en conferencia de prensa, estuvo allí el mismo jugador anunciando su despedida formal, digamos, claro, de alguna manera, ¿no? Estuvieron también allí Donald Márquez, gente de la Intendencia, estuvieron jugadores de la selección mayor. Sí, también. Porque en realidad el partido va a ser los compañeros de Lula versus la selección mayor. Claro. Se va, a propósito, se van a meter entradas. Aquí en el cable 1 hay entradas para la venta, 20 pesos. Y se va a colaborar con la selección mayor. Esto es importante, ¿no? Un poco, darle una mano al equipo principal que va a jugar desde el 14 de enero en la Copa Nacional de Selecciones. Pero vamos a compartir entonces esa conferencia. Muy bien, el jueves 29 será el partido entonces. Vemos la conferencia. El astro del fútbol portugués, Eusebio, dijo cierta vez cuando se retiraba: he dado lo mejor de mí y me llevo lo mejor de todos ustedes. Y vaya que se aplica también para nuestro querido Lula de Sousa. Ha dado lo mejor de sí, su clase, su endurance, su guapesa, su garra, su categoría y su amistad. Y se lleva lo mejor de nosotros. La sonrisa, el agradecimiento, el eterno agradecimiento, el eterno reconocimiento, el recuerdo total y la amistad. Este jueves a la hora 21 va a ser el partido. Un rato antes vamos a tener una parte artística en el Estadio Villa. Como bien lo decía el maestro Donald Márquez, vamos a despedir al Lula de Sousa del fútbol en un partido de fútbol muy lindo que va a venir, entre otras, de las figuras del fútbol uruguayo, un legendario como lo es Fabián O'Neill. Va a jugar los amigos de Lula ante la selección de Cerro Largo, dirigida técnicamente por el Tato Neves, que se está preparando para lo que es el campeonato del interior. En un partido que va a ser muy especial para mí, que va a ser mi despedida, aparte de otros compañeros que han dejado el fútbol, y creo que sería la mejor despedirnos todos juntos. Y bueno, nada más y nada menos que para presentar la selección también nuestra, selección del Tato y muchos amigos que hemos dejado ahí. Invitar a la gente sin duda que vaya, que colabore con la selección, ya que saben que los compañeros están haciendo a puro pulmón, la están llevando, muchos de ellos están dejando la familia, las vacaciones de lado por defender esta camiseta de Cerro Largo, y bueno, trataremos de que la entrega sea bien popular para que la gente acompañe y poder dar una mano también a los compañeros de la selección. Así que le agradezco a todos y los esperamos el día jueves. Es una oportunidad también para los jugadores, principalmente para ellos, que son los que
que con un poco de la recaudación eso es cubrir algunos gastos extra que tienen ellos. Sabemos cómo está la situación económica este año de la asociación. Entonces, no es aprovechar las circunstancias, sino un poco vale el reconocimiento de él, de ayudar a este plantel, al menos cubrir sus gastos mínimos del día a día. Como compañero Lula que fui en el fútbol, digo, muy contento con la invitación que nos hizo, digo, de parte de nosotros venimos a representar el plantel, digo, muy contento. Cuando el Tato nos propuso lo de jugar el partido, nadie dudó, quedamos muy contentos y bueno. Avisarle a la gente que mañana 20:30 nos acompañen el jueves, digo. Y bueno, digo, creo que cuanto más gente vaya va a ser un lindo espectáculo, digo, bueno, y para despedir a Lula, que se lo merece. Se dan estas circunstancias y la verdad que feliz de estar con él en este momento que para él es muy especial. Es muy difícil retirarse del fútbol, ahora estamos hablando de eso, y creo que él eligió un momento espectacular en su carrera para retirarse, ¿no? Porque ganó todo este año. Y es un gusto estar con él y bueno, lo hace con la selección. Así que a la gente que bueno, que se vuelque, que acompañe, que a su vez va a estar colaborando con la selección. Y ni que hablar que para despedir a un ídolo del fútbol de acá, de Cerro Largo, ¿no? Bueno, eso era entonces la presentación en la conferencia de prensa que se realizó en la Casa de los Deportes sobre el partido de despedida de fútbol de Lula de Sousa, que va a seguir ligado al cuerpo técnico, ¿no? A dirigir. Sí. En este caso, lo está haciendo Informativas de Nacional y lo hace muy bien. Sí, la verdad que vale la pena que sigan habiendo técnicos así, que sigan viniendo, ¿no? Llegando. Se habla de Fabián O'Neill, ¿no? Que va a estar por acá por Melo. Es una de las estrellas de su momento, ¿no? Que va a estar compañero en su momento también de Lula. Y otros jugadores que están retornando a Melo, jugadores que están en Montevideo y otros que están fuera del país, que están retornando y que van a formar ese equipo de amigos de Lula contra la selección mayor de Cerro Largo. Lindo para estar ahí y además colaborar, porque lo que he recaudado es para ayudar precisamente a la selección. Y uno siempre tiene que hablar del tiempo, ¿no? Fíjate vos, sí. Mañana estaba previsto jugar en Rivera y se suspendió. Sí. La selección mayor fue advertido de parte de la gente de Rivera que el estadio Atilio Paiva de Oliveira no va a ser habilitado por el tema de la lluvia. Claro. Y de esa manera entonces, bueno, un partido menos, ya en el arranque nomás era el primero, quedó postergado. Sí, y lluvias toda esta semana, así que sí. No sé, ojalá sean intermitentes y en el momento del partido no llueva, por lo menos. Habrá que ver. Cambiamos, pero seguimos hablando de fútbol porque se habilitó en la escuelita allí en el gimnasio municipal. En la Plaza de Deportes. En la Plaza de Deportes, perdón. Uh-huh. Y bueno, allí a cargo de Laura Aquino y también César Álvarez estarán entonces haciendo funcionar este emprendimiento. Bueno, la idea un poco era trabajar no solo con la parte, digamos, de niños, sino de niñas. Por eso un poco mi participación acá, ya que habíamos arrancado con una escuelita de niñas. Creo que el Mulita había intentado el año pasado, pero creo que alguna niña había llegado, pero creo que también muchas veces la participación donde hay solo niños se complican. Yo en la escuelita por lo menos tenía como 15 niñas, entonces le digo, bueno, ¿por qué no juntar, hacer algo mixto? Y bueno, y por ahí fue un poco la idea, y poder utilizar en el verano un tiempo, digamos, que muchas veces los niños, o los padres, mejor dicho, no saben qué hacer con los niños. Y bueno, acá la práctica deportiva, recreativa, no solo en la plaza de la parte de fútbol, sino que tiene muchas otras cosas. Entonces, bueno, unir todo eso y poder armar una escuelita mixta. ¿En qué categorías estamos pensando? Están en edad escolar, de 6 a 12 años prácticamente, ¿no? A veces si viene algún niño de 5 años, una niña de 5 años, probamos a ver si se adapta y si se adapta no hay ningún problema que siga. Porque a veces tenemos que tener cuidado porque de 6 años a 12 hay mucha diferencia en edad. Y ahí nos tenemos que manejar para ver cómo armamos los grupos. Pero en principio básico es en edad escolar. Esto no tiene nada que ver con el baby fútbol, esto es abierto para todos los niños. En edad escolar, como decimos, y niñas también. Esto no tiene nada que ver con el baby fútbol, esto no es competencia, esto es tener a los niños acá,
darle una pelota a cada uno, marcar los ejercicios y bueno, que cada uno lo haga como le dé su intelecto, su habilidad y que vengan a divertirse, a jugar sin ninguna exigencia. Nosotros le programamos los juegos, los ejercicios y ellos intentarán hacerlo de la manera que puedan, pero de exigencia de ninguna manera. ¿En qué horario? De 18 a 19 horas de lunes a viernes. Si vemos que los cupos se completan, si son muchos niños, porque es una cancha, bueno, es una cancha de fútbol 5, trataríamos con Laura, ya habíamos hablado, de poder hacerlo por la mañana de 9 a 10. Pero eso se verá en un futuro a medida que pasen los días, ¿verdad? La escuela empezaba hoy, pero lamentablemente que el tiempo no ha permitido que se pueda empezar, pero sí que la Plaza de Deportes está abierta todos los días de 8 a 12, de 8 a 10 de la noche, menos los domingos. Y la idea es que todos los niños, jóvenes, adultos que quieran recrearse y venir a pasar un buen momento, sepan que en la Plaza de Deportes hay un lugar. Tenemos muchas propuestas. Ahora en verano son actividades recreativas. Tenemos los chorros acá de agua que puede la gente venir a disfrutar, sobre todo los niños, de una actividad acuática y soportar un poco a partir de las 4 de la tarde el calor. Hasta las 12 del mediodía tenemos los chorros prendidos. Y bueno, y pasar acá en Plaza Deporte respetando los valores que nosotros manejamos, que es el respeto, el estar en un ambiente en el cual todos tengan lugar y que bueno, que participen con una colaboración mínima a la Plaza de Deporte, que es fundamental que la gente entienda que para tener todas las instalaciones con un buen nivel de cuidado y limpio y como están, necesitamos el apoyo de todos y un bono colaboración de 50 pesos. Bueno, es un buen momento para los chicos, ¿no? Niñas y niños que quieran ir allí. Yo te iba a preguntar, porque me quedó como que la duda de si las chiquitinas podían. Sí, allí en la Plaza de Deportes, aprovechando ahora las vacaciones, ¿no? Sí, claro. Con Laura Aquino y con el popular mulita César Álvarez van a estar allí departiendo en la tardecita. Como es al aire libre, van a estar en la tardecita después que baje el sol. Aparte hay luz, ¿no? Sí. Pueden compartir. Es una zona arbolada también, allí tiene sombra y demás. Y quedó muy bonita la cancha. Cómo no. La invitación entonces para los más pequeños, niñas y niños, que quieran departir un rato de fútbol. Muy bien, cambiamos porque los equipos que van a participar de la Copa Libertadores ya en esta edición número 58 ya conocen sus horarios y los días en que van a jugar. Exacto. Tanto Wanderers, que va a ser el primero que sale al campo de juego, después Cerro y posteriormente Peñarol y Nacional ya tienen los días y horarios. Entonces vamos al informe que detalla lo que sigue para la Copa Libertadores en los equipos uruguayos. En la primera fase, Wanderers jugará de visitante ante Universitario de Sucre el 23 de enero a la hora 19. El partido de vuelta será el 27 de enero a las 19:15. En la segunda fase será el turno de Cerro. En la ida jugará ante Unión Española el 31 de enero a la hora 20. El partido de vuelta se disputará el 7 de febrero a las 21:15. En fase de grupos, en el 5 estará Peñarol. Debutará el 7 de marzo a las 19:30 de visitante ante Jorge Wilstermann. El 16 de marzo a la hora 21 ante el ganador 4. El 12 de abril visitará a Palmeiras. El 26 de abril a la hora 21:45 será local ante Palmeiras. El 2 de mayo, hora a confirmar, visitará al ganador 4. Mientras que el 24 de mayo, a partir de la hora 21:45, Peñarol recibe a Jorge Wilstermann. Por el Grupo 7 Nacional, el 9 de marzo desde la hora 21, será visitante ante el Lanús en Argentina. El 15 de marzo a las 19:30, será local ante el Zulia de Venezuela. El 18 de abril, horario a confirmar, Nacional visitará a Chapecoense. El 25 de abril a las 21:45, se jugará el partido revancha en Montevideo. El 16 de mayo a las 17:30, Zulia de Venezuela recibe a Nacional. Y el 23 de mayo a las 19:30, Nacional será local ante Lanús de Argentina. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos la segunda parte de este Mano a Mano especial
para culminar el año, digamos, en esto que emprendimos a mitad de este año, de Tiempo de Deporte. Y bueno, vamos a ver esta retrospectiva en la segunda parte, después de la pausa. Este sábado 31 llega un grande de todos los tiempos. Llega Aldo Martínez con toda su banda. 100% en vivo. No te lo podés perder. Cada uno de sus más pedidos y bailados éxitos con la Sonora Palacio. Este sábado, solo en Milenio. Entradas anticipadas para ingresar a la hora que prefieras se consiguen en Sánchez 825 a 150. No dejes para último momento. Ya están ahí y son limitadas. Bastante tiempo, creo que 4 o 5 años que somos permanentes animadores del Campeonato Ciudad de Melo. Hemos disputado unas cuantas finales ya y bueno, no se había dado. Y como siempre digo, no siempre gana el mejor ni siempre el que pierde es peor. Nos había tocado quedar por el camino y creo que este año, con justicia, obtuvimos un merecido título, aunque no queda bien que yo lo diga, pero me parece que fuimos justos ganadores. Yo estoy muy tranquilo con el trabajo que se hizo. Estoy muy tranquilo porque sé que me brindé al máximo. Y más que nadie, yo quería lograr este ascenso. Porque bueno, me parece que nos había golpeado mucho lo que había pasado en el semestre anterior. Pero bueno, como te digo, esto es fútbol. Estoy muy tranquilo. Y obviamente, si no es acá, será en otro lado, pero estamos jóvenes. Es muy difícil que un árbitro llegue a completar un buen arbitraje, un arbitraje excelente como que no existe, ¿no? Siempre va a estar lleno o tener varios errores. Entonces el árbitro lo que tiene que hacer es tratar de estar preparado en cantidad de aspectos para que el arbitraje le salga con los menos errores posibles. ¿Cómo ser? Tiene que estar muy bien físicamente un árbitro, es decir, tiene que estar entrenado durante toda la semana porque es una hora y media de intensidad un partido. Y yo extrañaba mucho en esos tiempos, yo era muy, no sé, cuando sos joven tenés tu amistad, tu relación, y yo extrañaba mucho y resolví venir. Y bueno, ahí fue mi pasaje por el fútbol de Montevideo y afuera. Después me quisieron, Tornillo Viera me pide para irme para Ecuador, si quería ir, yo dije que no quise ir. Y ahí, hasta ahí llegó A Montevideo no quise volver, había tenido una mala experiencia con River y no quería volver. Pero igual, los grupos, por ejemplo, hasta ahora que tengo la suerte de ser esa sub-15 de 2013, ahora prácticamente he pasado todos los procesos con casi todos los mismos jugadores en sub-18. Y ahora en las inferiores de Cerro Largo que estoy trabajando. Y le quedan, los botijes se pegan a uno, ya son mayores, pero de todas maneras la amistad siempre ha seguido por a través del tiempo y no. Y aunque no hubiera fútbol, siempre estábamos en contacto con ellos. Estamos en el repaso, en la retrospectiva de los mano a mano que estamos compartiendo aquí en Tiempo de Deportes. Y ahora hablamos de la selección, Paola, de la selección mayor. Exacto. Que lamentablemente ya se le ve postergado el primer encuentro amistoso en Rivera, en el Atilio Paiva, por el tema de la lluvia. El clima. Sí, veamos lo que pasó el día sábado por la mañana en el Parque Amílcar Prieto. Lo decíamos en programas anteriores, ¿no? Está bueno que los diferentes equipos que tienen escenarios puedan compartir con la selección. Así lo pasa con Boca, con Sauce, con Melo Wanderers. Y bueno, ayer estuvieron en el gimnasio municipal. Allí está el profe trabajando con el plantel principal de Cerro Largo. Un equipo de mayores que después hizo dos tiempos de 30 minutos y después compartieron un asado. Mira que bien. Está bien. Es
Sí, para departir y, claro, y un poco, digamos que, confraternizar entre ellos. ¿Sí? Exactamente. Y aquí está este hombre, Diego de Rosa, que es uno de los últimos ahora en integrarse al plantel. Porque hubo por allí alguna posibilidad de que fuera a trabajar en Maldonado, pero aparentemente no surgió ese trabajo, o no se dio ese trabajo, y bueno, se incorpora a la selección. Hablábamos en la jornada de hoy con él, son 2-9 que tiene el Tato Neves, sí, como son Guillermo Vila, que también puede jugar como volante. Exacto. Y el tanque, como se le llama a Diego de Rosa, de buen campeonato Ciudad de Melo, a pesar de no haber campeonado el equipo tricolor de Cayamelcar Prieto, pero de todas maneras tiene un 9 que mete fuerza y complica siempre la defensa, ¿no? Totalmente. Es un jugador que de repente lo ponen 10 minutos antes de terminar el partido y te define el partido. Claro. Es así. Diego tiene esa característica, ¿no? Bueno, y allí tuvo la posibilidad de trabajar, de hacer fútbol, Jorge Neves, Mario Saborido, el profe Leo Rojas. Y claro, pensando en esta semana que entró ayer. Qué pena, ¿no? De hacer fútbol, por otra parte, en un buen escenario como el, sí, de Rivera. Claro, claro. Rivera, que suspendió el partido, ayer tenía un partido amistoso contra los también futbolistas que juegan fuera del departamento, y producto de la lluvia no se pudo realizar. Ahora se vuelve a suspender el partido del día miércoles frente a la selección de Cerro Largo. Y bueno, ahora lo que le queda a Cerro Largo es el amistoso de la despedida de Lula. Claro. Y después sí, contra Valle y Ordóñez, el día viernes a las 19 y a las 21 horas, es lo que está establecido por ahora. Si no llueve, sí, habrá que ver qué pasa. Bueno, vamos a ver, a confiar en que todo va a salir bien y que de repente, bueno, en el momento del partido pueda jugarse realmente. Los dos, tanto el de Lula como este. Exacto, allí está. Están ya previstos. Allí está entonces el movimiento que hizo por la mañana el equipo principal, el plantel de Cerro Largo Capital, en el Parque Amílcar Prieto, donde, el técnico o el cuerpo técnico trata de ir estableciendo un formato, ¿no? Claro. De equipo y de juego para lo que va a ser el debut del 14 de enero ante Río Branco. Un Río Branco que decíamos tuvo un amistoso el pasado viernes ante una selección de Yaguarón, que se prepara, que no ha tenido muchos encuentros amistosos, ha jugado contra un equipo de Dragón, una selección de Dragón, y después contra la selección de Yaguarón, y poco más, o sea, no ha tenido muchos encuentros, tampoco lo ha tenido Cerro Largo, pero claro, estos jugadores, allí lo tenemos al Lolo Díez, que está recuperándose, pero que no va a llegar, ¿no?, para el debut. Decíamos que Cerro Largo, si bien no ha tenido partidos amistosos, de todas maneras, viene de un campeonato Ciudad de Melo. Claro, claro. En el cual todos han tenido participación. Salvo algunas excepciones que, en el caso de Diego, jugó muy poco, ¿no? Uh-huh. Porque fue en la última parte, digamos. Y el caso de Rino, que se está preparando y que seguramente lo va a hacer muy bien. Claro. Es un jugador que tiene esa capacidad de recuperarse rápido. Bien, hablábamos de Diego de Rosa, que hizo fútbol el pasado sábado de la mañana allí en el Parque Amílcar Prieto y que se incorpora, ahora sí, definitivamente al plantel de mayores de Cerro Largo. De mi punto de vista, tratar de ayudar en lo que se puede, ¿no? Ayudar al equipo y al grupo. Y por suerte sí hay muy lindo cuadro, muy experiencia, juventud, todo, y la parte de arriba creo que va a ser nuestro fuerte por la clase de jugadores que hay, más allá que en todo el plantel creo que hay buen equipo. Terminaste haciendo un buen campeonato, por lo menos en lo que se vio en la última parte del Ciudad de Melo. Sí, se hizo lo que pudo, pero bueno, no. Creo que cada uno de nosotros de Melo Banda nos fuimos conformes con nosotros porque, bueno, dimos todo, aunque no se pudo, y por ahí el rival también jugaba y era superior. Creo que la peleamos hasta el último. Bueno, y sobre la selección, un buen grupo, ¿no? En general, de lo mejor, digamos, que hay en el medio de lo que salió del campeonato último del Ciudad de Melo. Sí, creo que hay muy, muy, muy buen grupo, muy buen plantel. Y más que nada, creo que este campeonato también se gana con un grupo y se ve que hay mucho compañerismo, mucho sacrificio y bueno, ojalá que esa sea la clave para poder lograr un campeonato. Sectores interior, Río Branco, Cerro Chato y sector capital 33. ¿Qué te parece justamente la serie de inicio del campeonato?
Y no, una serie difícil, media trabada, como siempre, ¿no? Me parece que los primeros partidos siempre de estos campeonatos son los más difíciles, después uno más o menos se afirma, pero no, comparando con otros años y esto, creo que 33 va a ser el rival directo de nosotros, y bueno, y los otros, como Río Blanco y el otro, me parece que también van a dar pelea porque siempre están trabajando bien. De los partidos de preparación, que se manejan cuatro por lo visto, ¿está bien antes del inicio? Sí, creo que sí. Ojalá hubiera tiempo para más, pero me parece que con eso llegamos bien. Bueno, y hablamos de la selección juvenil. Con todo este problema que sucedió en la jornada de hoy, uno se hacía la idea de que allí está Enrique Fernández, ¿no? El entrenador de arqueros de Cerro Largo y también de la selección, en este caso allí estaba con la selección juvenil, Cherry Fernández, como le llaman, ¿no? Y bueno, hicieron fútbol los muchachos en el Salesiano también el sábado, pero más temprano por la mañana. Y decíamos, ¿no? Integrantes de Convento Cid y Boca estaban para incorporarse mañana miércoles, pero bueno, lamentablemente con todos estos incidentes, por allí habría alguna sanción para aquellos futbolistas que estuvieron interviniendo en el problema que se suscitó hoy en el Salesiano. Habrá que ver qué pasa. Mal por la selección, porque se ve diezmado, sí, un poco de... Ya venía claro, con bastantes problemas, sí, por el tema de que no tenía jugadores y ahora, bueno, se complica más todavía. Bueno, en concreto se movieron los que estaban, sin los de Boca y sin los de Conventos, el sábado por la mañana. Hicieron un poco de fútbol también con algunos futbolistas que están fuera del departamento, que están jugando en equipos de formativas en otros lugares, en el Montevideo especialmente. Uh-huh. Y estuvo allí los profesores, ¿no? El técnico Mateo Caballero y Santiago Ruiz, haciendo un poco de fútbol, aprovechando la mañana. Porque claro, ya en el sábado a la tarde, 24, evidentemente que nadie iba a hacer ninguna actividad. La selección juvenil que esta semana comenzó en doble horario, Paola. Sí. Lo ha hecho prácticamente que en el gimnasio municipal, porque también nos lo permite el tiempo de que puedan hacer fútbol en el Parque 19 de Abril, que era donde estaban realizando esta actividad. Y bueno, hoy se movieron. La selección mayor lo tuvo que hacer frente a la brigada, mientras que la selección juvenil lo hizo también, pero en el gimnasio municipal. Allí está trabajando el profe Santiago Ruiz, en lo que es esta su primera participación a nivel de equipos de fútbol, ¿no? En este caso con la selección juvenil, donde en el Salesiano realizaron fútbol a la espera, también ellos esperaban el partido que se iba a jugar ante Rivera. Claro, sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente tendrán que ver cómo termina todo esto, ¿no? A ver en qué termina también la selección, porque ahora un poco depende de eso. Sí, y se tendrá que manejar Mateo Caballero, con este plantel que estaba trabajando así el sábado y algún otro más de Boca Juniors y también de Conventos. Reitero, van a ver las imágenes, ¿no? De lo que pasó, del incidente que se produjo hace un rato allí en el Salesiano entre los jugadores de Conventos y Boca Juniors. Y bueno, habrá que ver cómo queda la selección. ¿Y qué tiempo juvenil tendrán también las sanciones? Porque sí, depende de la gravedad del hecho. Hubieron varios jugadores involucrados, ¿no? Claro, yo pienso que si dejan alguno por el camino, ya me parece que no va a participar en el campeonato. Sí, porque sí, prácticamente quedan pocos días para iniciarse. Dos semanas, ¿no? Sí. Para que se inicie el campeonato, claro, sí, de selecciones. Y me parece, sí, que se va a apelar a eso, ¿no? A decir, bueno, el que está sancionado queda fuera definitivamente. Queda fuera, claro. Perdió la oportunidad. Vamos a hacer la pausa. Vamos a volver con la última parte, ¿puede ser? El último mano a mano, retrospectiva de este 2016 con los diferentes deportistas que estuvieron aquí en la pantalla de Señal 26 de Cable 1 en Tiempo de Deportes. Este sábado 31 llega un grande de todos los tiempos. Llega Aldo Martínez con toda su banda. 100% en vivo. No te lo podés perder. Cada uno de sus más pedidos y bailados éxitos con la Sonora Palacio.
este sábado, solo en Milenio. Entradas anticipadas para ingresar a la hora que prefieras se consiguen en Sánchez 825 a 150. No dejes para último momento. Ya están ahí y son limitadas. No solo los varones juegan al fútbol de salón, también las niñas juegan al fútbol de salón. Yo tengo dentro acá de la escuelita una cantidad de damas que juegan al fútbol de salón y se están haciendo campeonatos. En el otro gimnasio hay otro muchacho que también trabaja y se ve que hay, el interés es grande. Es diferente la manera en que se juega, ha ido cambiando. Hoy se está tirando más al estilo de fútbol sala, pero Cerro Largo sigue demostrando que jugadores siguen surgiendo todos los días. Y nosotros tenemos que seguir en ese trabajo, sacarlos un poco de la calle, tratar de traerlos a los gimnasios, de que ellos se diviertan, pero que a la vez aprendan. Y eso es lo que a nosotros nos sigue a seguir trabajando. Hay más velocidad en el fútbol, le dieron más velocidad a los jugadores, le dieron más iniciativa de esfuerzo, que junto con el cuerpo técnico, lógicamente, ayudan a que se haga un buen trabajo y se hace pretemporadas importantes, largas, pero sobre todas las cosas, está mejor preparado el de ahora, porque la tecnología lo está llevando a eso y cada vez va a ser superior. Esperemos haber cumplido con el pueblo de Cerro Largo, porque al fin y al cabo nos debemos a ellos. Ellos nos apoyaron siempre. Hubo momentos mágicos en el fútbol y ese fue uno de los momentos, o esa etapa de la vida. Fue un momento mágico para todos nosotros. Ya aprovecho y saludo a todos los compañeros que hemos tenido la oportunidad de participar y jugar juntos. El pentatón hicimos cuatro sudamericanos, que en Río de Janeiro en el año 81 fue que traje una medalla de oro en la pista de obstáculos, en el año 81. Y bueno, después en lo referente a deporte, siempre fue variado. Uno de los vicios que tenía, que era la pelota en mano, cuando era mano, después se pasó a la paleta, ahora ya no, nadie más. Que en eso tengo varios trofeos de paleta también. Y el remo que agarré en 33, compitiendo por el Club Isá de León, llevo seis regatas de 33 a la charqueada. De 45 años para Río. Es mucho más difícil entrenar como cuando entrenaba yo, que entrenaba a la selección de Cerro Largo, como le entrenan ahora. Dos meses, un mes de entrenamiento, un mes y medio de campeonato. Y estos ahora entrenan profesionalmente, tienen que entrenar prácticamente casi un año entero. Eso ya es otra cosa. No sé si yo de repente lo podría hacer. Tendría que volver a agarrar los libros, prepararme. Por esa razón, la agarrada de los libros, es que me dediqué un poquito más a la dirección técnica y no de repente a la preparación física, es decir, no seguí con la preparación física. Comparándolos, creo que eso es la diferencia primordial que tiene el profesor de educación física de antes y el profesor de educación física de ahora. Bueno, y de estos mano a mano que hemos compartido en estos seis meses, en esta semana y en las últimas horas, sacudió realmente al comercio local, al deporte local, al ciclismo principalmente, de alguien que se nos fue realmente de esta tierra, seguramente para un mejor lugar. Hablamos de don Lito Gómez. Bueno,
las diferencias yo digo que son muchas. Fundamentalmente en la práctica. Se han cambiado las tácticas, ya hay un adelanto enorme en máquinas, en perfeccionamiento. Se dejó los cuadros de hierro. Estamos hablando de cuadros de titanio, de por ejemplo, digo yo, se dejó la chiva de 12 kilos y se llegó a esta que pesa 6 kilos y medio. Entonces, ahí nomás hay una diferencia enorme. El asunto del por ejemplo, yo empecé a ir a las primeras vueltas de Uruguay, Rutas de América, y lo veía a Federico Moreira cuando llegaba. Digo Federico porque era el número uno, la verdad, en ese momento. Y salía, se bajaba de la bicicleta y rompe lana. Enero, febrero, marzo. Pero eso no alcanzaba. Se le acostaba en una tarima que ellos mismos traían y se le ponía frazadas encima. Más cosas. Y a los 20, 25 minutos que había, o sea, en realidad había descansado, porque a veces se dice descansar y sentarse. No, había que descansar, pero bien maniobrado, como dijo el paisano, con sus, lo que requiere. Hay que, tiene que tener, ya le dije, la ropa, la brazada, etcétera, etcétera. Y ahí estaba media hora. Y después se bañaba. Y esperaba otra media hora para almorzar o cenar, lo que fuera. Entonces, seguro, ahí, aunque no quiera, usted está mirando, está viendo. Lamento no haber podido salir al aire mejor, como decía cuando transmití. Le hablé de las transmisiones, ¿no? ¿Qué le hablé? Así que muchísimas gracias por la molestia, por el acuerdo. Y vamos a ver si vemos la vuelta de los 100 años. Tenemos el orgullo de decir que fue el último medio donde estuvo hablando don Lito Gómez, ¿no? En ese mano a mano que hicimos con él en su casa, estuvimos allí con Jefferson Ribeiro. Nos atendió, como dijimos en su momento, muy amablemente su hija y él. Y muy agradecido de la entrevista. Muy agradecido por el momento, por él entendía que nosotros nos importamos en ese momento por él. Claro. Y como por no importarse uno en un empresario que ha sido exitoso. Totalmente. Y que cuando nos dijo esto, no lo hice yo, lo hizo mi señora y yo. Mi señora, ella y yo, decía, ¿no? Bueno. Productos reconocidos en los balnearios uruguayos, sí. les contaba recién fuera de cámaras. En Piriápolis concretamente, me tocó vivir esa experiencia esperando en la fiambrería allí del comercio, y los pedían. Uh-huh. Turistas, a veces argentinos, otros brasileros, nadie me lo contó, lo viví. Igual. Y doy fe de eso. Y bueno, de la calidad de los productos tradicionales, ¿no? Y fuera del país también. Y fuera del país. Y fuera también. Del país. ¿Y a cuántos hizo emocionar con su relato en el ciclismo, en el automovilismo? Y bueno, anécdotas que muchas las hizo y otras quedaron por el camino, que indudablemente, bueno, el ciclismo pierde una parte grande, ¿no? Sí. Del departamento con don Lito Gómez. Hace poco había fallecido un hijo de él, uh-huh. También anteriormente la señora. Y bueno, él iba repechando el camino. Él iba haciendo el camino con sus 90 años. Dejó todo de sí, hizo todo lo que tenía que hacer. Y bueno, ahora dejó en manos de su hija, ¿no? Que es la encargada allí, su hija y sus nietos, que se encargan justamente de continuar esta chacinería que ha sido un éxito total, no solo para el país, sino que también fuera del país. Por suerte se lo tributó hace poquito en la doble Melo 33, sí. Haciendo allí la contrarreloj en su nombre, poniéndole su nombre, un poco para ese homenaje en vida, por suerte, que se le ha realizado, uno de los tantos, sí, porque sí. Ha sido reconocido, por suerte,
fue reconocido y muy bien. En varias ocasiones. En varias ocasiones, exactamente. Que en paz descanse, don Lito. Que en paz descanse. Vamos a continuar. Y ahora sí nos metemos en la final de Cuarta División, en lo que aconteció hace un rato allí en el Estadio Salesiano, la cámara de Horacio Arce, con este partido que comenzó ganando el equipo de Conventos. El primer gol anotado por Jorge Araujo. Allí está el gol que anota y el asistente que marca la posición adelantada. Después, otras acciones del partido. Allí Conventos al ataque y ahí está el gol de Jorge Araujo para el equipo dirigido técnicamente por Víctor Alejandro Jara, en un encuentro, Paola, que tuvo buen marco de público. Sí. A pesar de que por allí se manejó o veíamos la posibilidad de que se pudiera suspender. Esto es un golazo. El segundo anotado por Guillermo Fernández. Hizo dos de los tres goles para el equipo de Conventos. Se fue llevando marcas y en la salida del arquero la mandó al fondo del arco para decretar el segundo. Estaba ganando 2-0 el equipo de Conventos. El único resultado que le servía a Conventos justamente era ganar. El empate o el triunfo de Boca le favorecía al equipo xeneize. Se terminaba la primera parte con el arbitraje de David Techera, asistido por Robert Núñez y Edison Matos. Después comenzó la cuenta regresiva para Boca. Allí está el gol que anota justamente Robert Lima. Le pega de derecha la pelota que se va al fondo del arco y es el empate. Va a venir un nuevo gol para el equipo de Conventos. Alcanzó a estar 2-0 y después 3-1. De penal, otra vez Fernández. Anota el tercero, ya en el segundo tiempo. 3-1 estaba ganando el equipo de Conventos. Allí están algunos árbitros. Ya les vamos a contar algo más de los árbitros que se viene para lo que va a ser la próxima edición 2017. Allí está un nuevo gol que se produce a través de Robert Lima. Qué gol, El 3-2. Fíjense el centro, la defensa que despeja, varios rebotes y de taco. Así llegó el empate de Boca Juniors a través de Ignacio Acevedo. Un remate que rebota en el compañero y le queda para que Ignacio Acevedo, no le queda otra, ¿no? Era el taco. Totalmente. Y entraba la pelota. Bueno, esto fue el partido y los goles. Vamos a ver lo que pasó después. A los 37 minutos pasa esto, una pelota que la mandan afuera, la defensa de Boca, y fíjense cómo empieza el problema. Allí está, el número 13 del equipo de Conventos, comienza todo con L contra el número 13 justamente de Boca Juniors. Hablamos de Cristian Denis, que es el muchacho de Conventos, con el número 13 de Boca, Robert Lima. Y después se producen estos incidentes. Lamentables, ¿no? Lamentables. No debería haber pasado. Claro, la sangre caliente en ese momento, en la final. De todas maneras, en algún momento la gente puede gritar algo y eso hace que los muchachos de corta edad no estén pensando y sí pase cosas como esta. Lamentablemente se produjo allí algún problemita con Cristian Andrade, que es el número 9, que es el que llevó la peor parte. Lo van a ver más adelante caído allí, con la gente de Boca, obviamente, asistiéndolo. Allí está la terna, está David Techera, después está la gente de Boca que va a hablar con la terna arbitral, la seguridad de la policía que estuvo por allí. Y bueno, el partido que se para en el minuto 37. El árbitro expulsa a los siguientes futbolistas del equipo de Boca Juniors. Miguel Lucero, el número 10. El número 24, Diego Medeiros, el arquero. El número 13, Robert Lima. El número 5, Rodrigo Andrade. El número 9, Cristian Andrade, que es el último que queda golpeado, el más afectado. El 6, Juan Rodríguez. Y el número 20, Rodrigo Lima. De esta manera queda en inferioridad numérica el equipo de Boca. Uh-huh. Por su parte, Conventos tiene expulsiones a Cristian Denis, el número 13, que inicia esta especie de debate, de pelea, ¿no? Uh-huh. El número 2, Rodrigo Acosta. El número 1, Kevin Valdés, que es el arquero.
El número 4, Alison, se me escapa el apellido. Aquí está, Alison, ya lo voy a corroborar porque estamos anotando los nombres de los futbolistas que fueron expulsados. El número 4, Alison Mamondes. Pero ¿qué pasa? Este futbolista ya había salido del campo de juego. Ajá. No estaba en ese momento allí jugando. Allí están asistiendo. Allí están asistiendo a Cristian Andrade, el número 9. Y también fue expulsado Enzo Resende. Se establece que el partido estaría terminado. Mañana se van a reunir nuevamente en la Casa de los Deportes, neutrales y también dirigentes de Boca y de Conventos. Hay 7 futbolistas expulsados en el equipo de Boca, y queda con inferioridad numérica. Mientras que Conventos tiene expulsados a 1, 2, 3, 4 futbolistas y el número 4 que decíamos ya había salido del campo de juego. Uh-huh. Había sido sustituido. Allí está la unidad móvil, la asistencia que vino para el futbolista Andrade, que, bueno, lamentablemente lo tuvieron que llevar a un nosocomio local para ser mejor asistido. Al número 9 del equipo de Boca Juniors, la gente que se quedó allí para ver lo que estaba aconteciendo, ¿no? Allí está el muchacho, las imágenes que se tomaron y que es lamentable que esto pase. Ahora, hay dos cosas, disculpame, Cheo, que no se están tomando en cuenta. Primero, que el que inició el lío fue de Conventos. Sí. Y el que terminó lastimado fue el jugador de Boca. Exacto. Y muy lastimado. Bueno, una cosa es lo que pasa en la cancha y lo que se ve en la cancha. Sí. Y otra cosa es que lo que se ve en imágenes acá. Claro, a ver, uno, si mira lo que estampa el árbitro en el formulario, dice, bueno, el partido está terminado, lo gana Conventos. Ahora, mañana va a haber reunión, reitero, en la Casa de los Deportes a las 10 de la mañana para tocarse el tema y para ver más imágenes, quieren ver, tanto los neutrales como la gente de Boca y la gente de Conventos, a ver qué pasa con este partido. Evidentemente, vamos a ver, seguramente no va a continuar. Estuvieron acá los neutrales, estuvo Daniel Torres, estuvo también José Luis Bullacur, estuvo Tapi Colmán, la terna arbitral, vinieron acá para ver imágenes de lo que había acontecido, porque claro, algo se les puede escapar. Uh-huh. En ese momento que estaba una especie de debate allí, de peleándose los muchachos, y bueno, allí pudieron constatar mejor a quién más tenían que expulsar porque estaban a golpe de puños. Allí está Sebastián Díez, el presidente de Boca Juniors. Está también acá el delegado de Conventos. Está esperando también para las imágenes. Así como llevó las imágenes Sebastián Díez de Conventos, las va a llevar también el delegado de Conventos, Cándido Ferreira. Allí están los árbitros hablando. En buen término, ¿no? Porque sí, todo sí, terminó sí, bien. Claro, claro. Lo lamentable es que se terminó bien cosas. Después de lo que pasó. Sí. Se trató de hablar de unos y otros. Y mañana, reitero, se va a tener más novedades sobre este partido. Que terminó con un 3-3, que terminó en el minuto 37 y que habrá que ver qué sucede. Allí está David Techera. Está con su hermano, Víctor Techera. Mañana se va a saber entonces qué pasa. En definitiva, lo que estampa en el formulario David Techera es que tiene a 7 expulsados el equipo de Boca, queda con 4, con inferioridad numérica, y el equipo de Conventos también que tiene a 4 expulsados y en este caso queda con 7 futbolistas en el campo de juego. Boca va a hablar mañana conjuntamente con Conventos a ver qué pasa sobre este partido. Lamentable por cómo finalizó. Horrible. Lo otro, les mostrábamos en el comienzo del programa sobre la deserción del Colegio de Árbitros, encaminado allí o comandado por Danilo Tosi y Julio Santos, y quien se perfila para ser el sucesor como presidente del Colegio de Árbitros es Víctor Techera. Bien. Que el propio Víctor ha dicho que no está en condiciones físicas de continuar arbitrando, pero sí quiere dar una mano como presidente los árbitros. Va a estar otro núcleo de personas acompañándole. Mañana también se va a presentar esto en la Casa de los Deportes y ahora hay que ver si se lo acepta. Seguramente que sí, porque Danilo Tosi no va a continuar al mando del Colegio de Árbitros. Muy bien, ¿tenemos repercusiones de lo que sucedió en esa tarde? Sí, realmente
Vamos a. El tiempo realmente se nos ha ido. Vamos a dejar para las próximas horas en Seguro Noticias y seguramente el viernes en Tiempo de Deportes. Las repercusiones las hubiésemos querido tener de otra manera, ¿no? Sí. Con un festejo para uno o para otro lado. Totalmente. Pero de buena manera. Lamentablemente el final no fue el mejor. Es lo que hubo o es lo que hay valor, como se dice por allí en algún momento. Y nosotros tratamos de mostrarles lo que realmente pasó allí en el Salesiano. Muy bien, nos vamos entonces. Ha sido un placer, como siempre, estar en esta noche de martes de Tiempo de Deportes con nuestros compañeros. El agradecimiento, como siempre, a todos ellos, a todos y cada uno, los que están acá en el piso, los que salen durante toda la semana a cubrir todos los eventos deportivos que suceden. Hoy trabajaron intensamente sí. Para tener todo este material, todos inclusive ellos. Recibiendo todas las personas que llegaron hasta acá para ver las imágenes. Bueno, estamos en el final. El viernes estaremos con el último programa del año. Nos estará acompañando el hombre de la despedida. Sí. El Lula, Miguel Fabricio de Sousa, estará con nosotros acá en este último programa. Un programa muy especial por ser el último del año y por ser también la despedida del Lula de Sousa. Que pasen muy bien. Será entonces hasta el viernes.